Mire, hoy vamos ya a comenzar lo que es el contenido de Mateo 1. Vamos a hablar de lo que son las inecuaciones, ¿okay? Pero ya hay inecuaciones que el mecanismo para poder encontrar el conjunto de solución no es simplemente despejar la X y ya. Así como vimos ayer, yo de hecho les muestro un momento para que vean cómo se van viendo las clases. Así como vimos ayer, tú puedes despejar, ¿okay?, la variable sin ningún problema y estar pendiente si el símbolo de desigualdad cambia de sentido o no para expresar el conjunto de solución. Para repasar la parte teórica les sigo diciendo, nada, se meten ahí un momentico en los videos anteriores y ven la vaina de una ocasión de abiertos cerrados y cosas. Ahora, la clase de hoy va a estar enfocada en lo que es este tipo de ejercicio. Es un poquito pixelado, no está controlado para un televisor de tanta longitud. Donde podemos ver acá que nuestra variable ya el grado de la potencia no es 1, sino es 2. Y en el denominador también tengo una expresión con una variable. ¿Okay? ¿Qué haríamos nosotros si aquí yo tuviese un igual? Nada, esto que está dividiendo, paso multiplicando, paso para allá, despejo y calculo los valores. ¿Sí? El detalle está que como yo tengo una desigualdad, yo no puedo hacer eso. La clave de las inecuaciones es agarrar todo lo que está al lado derecho y mandarlo hacia allá, ¿okay? Dejar de este lado cero. Y eso por algo en particular. Porque si yo tengo algo, lo que sea, mayor que cero, o la frase célebre de cualquier vaina menor que cero, no importa lo que yo tenga al lado izquierdo, si yo tengo que es mayor o menor que cero, hay algo puntual que cumple para el cero, que al final sería lo siguiente: en una recta de números, si aquí por ejemplo está el cero, yo sé que mayor que cero es hacia allá y el signo de estos números es positivo. No me interesa cuánto vale, sino el signo. ¿Okay? Ahora, para acá hay una condición particular, que los números son negativos. No me interesa el valor como tal, sino su signo. Entonces, si yo quiero que la broma, si paso este 1 para allá como menos 1, me queda mayor que 0, ¿no? Ahora, al quedarme mayor que 0, yo estoy buscando los valores que al sustituir la X y restarle ese 1 que ahora está de este lado, sea mayor que 0, sea positivo su resultado. Entonces, para este tipo de situaciones, nosotros estamos enfocados en esto, porque al final vamos a hacer el estudio del signo, que también es conocido como cementerio, ¿okay?, para poder resolver este tipo de ejercicio. Pero antes de hacer el ejercicio, quiero explicarles cuál es el procedimiento, digamos, puntual. Vamos a poner un ejemplo: x al cuadrado menos 5x más 6. Yo quiero saber cuándo esto es mayor que 0. ¿Ok? Este es un ejemplo para entender la teoría de lo que vamos a resolver ahorita. Resulta que si yo te pongo aquí que esto sea igual que 0, yo estaría buscando los valores que sustituyan en la x que el resultado sea igual a 0. Y por ser un polinomio de grado 2, tendríamos dos valores, que serían dos raíces, los dos ceros del polinomio que también le llaman así. ¿Cómo se conseguía eso? Que si con la resolvente, con Ruffini, con factorización directa, qué sé yo, cualquier método. ¿De acuerdo? Ahora el detalle está en que yo no quiero que esto sea 0, yo quiero que sea mayor, vamos a ponerle mayor o igual que 0. Entonces tú dices, perro, no puedo despejar la x de aquí. Si esto fuese así, pues tú agrupabas, despejabas la X y escribes el conjunto de solución, ¿sí? Ahora ya no puedes hacerlo. El mecanismo es factorizar la expresión. Porque si yo te digo, mira, ¿qué pasa si el valor de X que tú tomas, por ejemplo, es menos 10? O, no sé, me provocó agarrar y ponerle 3. Imagínate estar probando con cada uno de los valores, sería un fastidio. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo el 3 aquí, sería 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6 mayor o igual que 0. ¿Cierto? Vamos a sacar la cuenta. 9, 15 más 6. ¿Sí? Mayor o igual que 0. 9 más 6 es 15, menos 15 es 0. Ah, oye, ¿0 es mayor o igual que 0? Me pregunto. Sí, me sirve porque cumple la condición de que son iguales. En el caso de allá le puse la raíz. Entonces 3 es una de las raíces. Pero ahora yo pruebo con el menos 5. Y empiezas aquí, colocas menos 5 al cuadrado. Aquí colocas menos 5. Y deberíamos sacar la cuenta entonces. Menos 5 al cuadrado. Te pones aquí 25. Menos por menos aquí más. Te daría 25 positivo. Más 6.
y te pregunta si eso es mayor o igual que 0. Este resultado te da 56. ¿Te sirve? Sí. Ah, pero es que el valor es negativo. Es que no me importa que la x tome valores negativos. Lo que me importa es que el resultado cumpla esta condición. Entonces el hecho de que sea mayor o igual que 0 no es para la x, es para el resultado. Entonces qué fastidio estar probando uno a uno y al final observen que se están sumando los términos. Y sumando los términos tú no puedes controlar el signo que tiene a la mano, porque que yo sepa es más fácil decir más por más por menos menos, menos por más menos, ¿sí? Cuando estoy multiplicando los signos. Y por ello lo que tenemos que hacer es factorizar esta expresión. Para repasar lo que es la factorización de un polinomio de segundo grado por tantero. Recuerden que por ser de grado 2 tendríamos que colocar dos términos multiplicándose y la x en cada uno de los términos. Ahora, esto debería ser mayor o igual que 0. El primer signo, que es negativo, lo colocas en el primer paréntesis. Y menos por más, que es la multiplicación de los dos signos, lo colocas aquí. Me haría menos también. Después, ¿qué aprendiste tú primero? ¿Sumar o multiplicar? A sumar, ¿verdad? Dos números que sumados me den este. Dos. Y multiplicados me den este. 2 y 3. 2 y 3, y serían negativos los dos, ¿verdad? Sí. Si yo pongo aquí 2 y 3, me sirve para este pana si lo sumo, y si los multiplico también me sirve para este. Ya está factorizado. Por si acaso, si alguien quiere hacer esto por medio de la resolvente, las raíces que te va a generar la resolvente, que son dos valores, serían estos con el signo contrario, 2 y 3 positivos. ¿Le copio la fórmula resolvente? No es necesario. 2 y 3 serían las raíces. Cuando tú lo haces por medio de la resolvente, tú estás consiguiendo las raíces, pero tienes que escribir los términos factorizados. Entonces, pilas que si lo hago por aquí, ¿qué valor pongo yo en esta x para que este término sea 0? El 2, ¿sí o no? Vean que es el número que yo pongo aquí, 2 menos 2, se anula la raíz. Y aquí sería el 3. Entonces pilas que aquí están las raíces en principio con el signo contrario de su valor que es generado por la resolvente. Entonces dependiendo de cómo lo factorices, si es por la resolvente, aquí escribes las raíces con el signo contrario. ¿Ok? Ahora, ¿para qué le estoy diciendo yo esto? Tú dices, bueno, ya que está de esta forma, vamos a probar un momentico con el menos 5 como hicimos ahorita. Si x vale menos 5, ¿cómo quedaría esto? Bueno, pongo menos 5 menos 2 y menos 5 menos 3. No me importa cuánto da esto, esto al final es negativo. ¿Sí? No me importa cuánto da esto, esto al final es negativo. Y que yo sepa menos por menos, es más. Y al darme más, está del lado derecho del 0 y cumple que es mayor o igual que 0 el resultado. ¿Sí? Entonces, en vez de estar probando con términos suma de forma de suma de términos, es preferible hacerlo con multiplicación de términos. Y por eso se factoriza. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es el estudio de los signos de los términos ya factorizados. Entonces tú empiezas a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo por separado un momentito y después los hago agrupar lo que es el cementerio como tal para hacer esto. Por ejemplo, x menos 2. Te paras aquí, colocas la raíz del término que vimos que era el número 2. ¿Sí? Si lo tienes así, ya es sencillo buscarlo. Si no se ve a simple vista, tú dices, bueno, déjame ver cuando x menos 2, déjame ver cuando eso es 0. Despeja y te da el 2. ¿De acuerdo? Hoy la gente se quedó dormida. Ahora, el 2, yo uso esta notación. El 2 es el término que lo hace 0. Lo coloco como una brecha. Si yo tomo valores mayores al 2 y lo sustituyo aquí, cualquier número de este lado, del resto 2 y me da positivo. ¿Sí o no? 3, 4, 5 decimales, no me interesa. Quiere decir que para este lado el resultado me da positivo. Cualquier valor que yo tome para acá y lo sustituya aquí, por ejemplo el 1, 0, menos 1, menos 2, el resultado de esto me da negativo. ¿Sí o no? Entonces observen que el número que lo hace 0 hace como un switcheo del signo. Si tú recorres la recta real del menos infinito más infinito, viene negativo, 0, positivo. ¿De acuerdo? Y este es el estudio de signos para este término. Por ejemplo, x menos 2. Ahora, ¿qué pasa con el x menos 3? Ya voy a empezar a la televisión. ¿Quién lo hace 0? Si lo tomo, lo paga. ¿Quién lo hace 0? El 3. La brecha sería esta. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago?
bueno, déjame ver si lo que estoy buscando yo es x menos 3. Cualquier valor que yo tome a la derecha del 3, el resultado de esto va a ser positivo. Ah, bueno, pongo aquí, de este lado más. Y cualquier valor que yo tome a la izquierda del 3, por ejemplo el 2, 2 menos 3 me da menos 1. Ya para acá me está dando negativo. Entonces, tú estás estudiando el signo de ellos por separado, pero al final ellos están juntos. Entonces, por eso el cementerio que él estudia el signo es una expresión que te permite evaluar los signos de cada uno de los términos que están ya factorizados para buscar al final cuándo la multiplicación de ellos dos me da lo que yo necesito. Mayor que cero, menor que cero, menor igual, etc. ¿Sí? Ahora, técnicas de cómo darte cuenta de esto. Normalmente observa el término que tú tienes en la mano, que es x menos 2. ¿Qué signo tiene la x? El signo que tenga la x va a generar el signo de la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, si es x menos 2, ¿dónde se hace 0? Aquí, a la derecha pongo el más y a la izquierda el menos, el signo de la x. Si por ejemplo fuese menos x más 4, y eso puede pasar. O sea, entonces es negativo, es al revés. ¿Quién lo hace cero primero que nada? El 4. ¿4 positivo o negativo? Negativo. Si yo pongo el 4 negativo aquí, menos por menos más, y 4 por 4 es 8, ¿lo ven? Sí, tenías razón, no me olvidé el cambio, sí. Voy para acá. Okay. Si yo pongo un 4 positivo aquí, negativo, perdón, me queda el menos de la expresión, menos 4 más 4. Esto me da más 4, sí. Y no me da 0. Si te llega a costar eso, pana, preferiblemente haces esta vaina y despeja. Y es más fácil darte cuenta que si pongo la x allá, que es lo mismo al final, el valor de x es 4. Si pongo el 4 aquí, menos 4, con 4, 0. La raíz sería, para ese ejemplo, 4 positivo, ¿no? Ahora, si quieres hacer el estudio de signo, aquí estaría el 4, que es el que lo hace 0. Y observa la teoría como tal para después aplicar la técnica. Si yo pongo valores mayores al 4, por ejemplo 5, 6, 7, pongo aquí un 6, me daría menos 6, ¿no? Y menos 6 más 4 me da negativo ahora de este lado. Mientras que de este otro lado, 3, 2, 1, así sea negativo, no importa. Lo coloco aquí y el resultado es positivo. Conclusión, el signo de la X va a mi derecha y para el lado contrario lo opuesto. ¿Ok? Esas son cosas que funcionan y sirven. Que jode el momento de ese cementerio para ahorrar tiempo. ¿Lo que es eso para yo pasar el...? ¿Ok? En fin, lo que nos dice entonces el cementerio es lo siguiente. Al final, tú lo que vas a hacer es trazar una sola recta real donde vas a colocar las raíces de los términos que ya están factorizados, que en este caso son el 2 y el 3. De forma ordenada, eso no importa que esté a escala o no, voy a colocar aquí el 2 y el 3. Y trazas líneas verticales. Digamos que esta es la metodología que yo uso y la que me trato de hacer llegar a la gente para que lo aplique rápido. En una recta real, que aquí tendríamos desde menos infinito y aquí tendríamos más infinito, trazamos la recta y en las raíces trazo líneas verticales. ¿Qué hago yo ahora? Agarro un término y me lo traigo para acá. X menos 2. Trazo una línea horizontal. Y aquí es donde viene el trabajito. Es hacer esto mismo pero en una sola tabla. ¿Okay? En este renglón, para esta misma recta, vamos a ver cómo es los signos de este pana. ¿Quién lo hace cero? El 2. Yo aquí trazo la brecha. ¿Ok? Dijimos ahorita que para acá era positivo. El signo de la X es más. Quiere decir que para acá, positivo, para allá, negativo. ¿Qué hacemos? En cada uno de los recuadros que te queden a partir de la brecha, tú pones el signo. ¿De acuerdo? Y en el sentido contrario, colocas negativo. Va, listo. Ya terminamos de hacer el estudio de signos de este pan. ¿Qué significa esto? Mira, del menos infinito hasta el 2, este pan es negativo. Y del 2 en adelante, va a ser siempre positivo. ¿Por qué está este cuadro aquí? Porque me interesa en el intervalo entre el 2 y el 3, que son las raíces. ¿Ok? Ver qué es lo que está pasando. Ya terminé ese, voy con el otro. X menos 3. Y trazamos nuestra línea. ¿Quién lo hace cero? El 3. Marcas tu brecha. Chan, 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 chan. Que es el número que switchea el signo. Lo hace cero. A mi derecha de esa brecha sería positivo y a mi izquierda sería negativo. ¿Sí? Pero yo no te
tengo esto por separado, yo lo tengo junto. Bueno, vamos a escribirlo aquí junto. X menos 2 por X menos 3, vamos a ver qué da. Bueno, resulta que desde menos infinito hasta el 2, este par es negativo y este par es negativo. Y como se está multiplicando, que yo sepa menos por menos, aquí nada más. ¿Sí o no? Entonces ya yo sé que de menos infinito hasta el 2 me da positivo. Voy ahora de entre el 2 y el 3. Entre el número 2 y 3, este pana es positivo, este pana es negativo. Pero al final yo tengo la multiplicación, más por menos, te daría menos. ¿Sí? Y en el último, se multiplica también, obviamente, lo del 3 a infinito, este me da positivo y este me da positivo, y si multiplico más por más, me da más como resultado. ¿Qué es lo que te importa a ti en el cementerio al final? Es el último recuadro. En el cementerio lo que te interesa es esto. En ese seco. El último recuadro, porque es el estudio de signo de la expresión que tú tienes. Esto lo que te está diciendo es, mira, lo que tú tienes, que de hecho es este mismo polinomio, desde menos infinito hasta el 2, cualquier valor que tú uses desde menos infinito hasta el 2, el resultado te va a dar positivo. Desde el 2 hasta el 3 el resultado te está dando negativo al final. No sé cuánto, pero sé que es negativo. Y del 3 al infinito te está dando ahora positivo. ¿Qué quieres tú? Ah, no, yo quiero cuando me dé mayor o igual que 0. ¿Qué significa mayor o igual que 0? Positivo. Ah, aquí me sirve y aquí me sirve. ¿De acuerdo? Entonces, como me sirve aquí y me sirve aquí, tú dices, bueno, pero para que me dé positivo tiene que estar entonces en este pedazo los valores de x y en este pedazo. Y viene la notación de la solución, que sería lo siguiente. Bueno, la solución para ese ejercicio son los valores de x que estén en este intervalo y en este intervalo. Es decir, desde menos infinito hasta el 2, el infinito siempre es abierto. Es un valor desconocido, por lo tanto, no lo puedes tomar en cuenta. Y el 2, quiero que sea, ¿puede ser igual a 0? Sí. Sí. El 2 es la raíz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el 2 lo puedo usar. Por lo tanto, el 2... cerrado. El otro intervalo, ¿quién sería? Desde el 3 hasta infinito positivo. ¿Sí? ¿El 3 lo puedo usar? Sí, de bueno, porque yo puedo decir que es 0. Por lo tanto, sería cerrado. Ahora, el valor de x puede estar aquí o también puede estar aquí. ¿Cierto? Por lo tanto, me sirven estos dos intervalos. ¿Qué hago? Por notación, digo que es la unión de esos dos intervalos, porque el valor de x puede estar en cualquiera de los dos. ¿Ya aclaro eso? Bueno, si fuese aquí, mayor que cero estrictamente, no lo puedes usar, es decir, no puede ser cero. Por lo tanto, no puedo usar ni el 2 ni el 3. Por lo tanto, sería abierto. Paréntesis. Entonces, la notación de abierto cerrado es importante dependiendo del ejercicio. ¿Y se pone igual en la U? La unión se coloca igual porque te sirven los dos internos. ¿Okay? Ahora, si el ejercicio me dijera a mí, mira, pana, yo no quiero que sea mayor que cero, yo quiero que sea menor que cero. Ah, bueno, yo quiero que esto sea entonces negativo el resultado, ¿sí o no? Ah, quiero que sea negativo, aquí es donde me sirve. Solución, desde el 2 hasta el 3. ¿Cómo se escribe? Desde el 2 hasta el 3. Si es menor, paréntesis, porque no puedo ser igual a cero. Si fuese menor o igual, pues lo que hago es que puedo usar el 2 y podría usar el 3 entonces, para ese caso. ¿Sí? Entonces, el cementerio es esto. Esto es inecuaciones, esto es lo nuevo. Todo lo demás es álgebra. Es sumar fracciones, factorizar, bla, bla, bla. Esto es lo nuevo. Así se va a enfocar. ¿Lo del 2 y el 3? ¿Aquí? Sí. Si el ejercicio te dijera menor o igual que 0, te pidieran que sea el resultado negativo, te quedas entonces con este pedazo y lo escribes. Entonces eso depende ya de del ejercicio, depende de cómo esté estructurado y el análisis. Claro, hay ciertos casos particulares para este tipo de expresión, porque por ejemplo, el que tenemos allí, tenemos una variable en el denominador. Nosotros vamos a tener un término, por ejemplo, suponiendo, aquí abajo, dividiendo x más 1, qué sé yo. ¿Sí? Tú no podrías hacer absolutamente nada con esto pasando multiplicando. Esto es un término que también hay que valorar el signo y también hay que analizarlo al final, porque esto me va a generar un resultado
que va a influir en el signo de nuestra expresión. ¿Okay? Eso lo vamos a ver ahorita. O sea, lo vamos a ver ahorita con calma, con entendimiento. ¿Hasta ahorita quedó claro eso? Si tienes el x más 1 arriba, lo puedes tachar, ¿verdad? ¿X más 1 aquí? O sea, si tienes el x más 1 como denominador y también lo tienes arriba, sí, sí, claro, lo puedes tachar. Claro, si yo tengo aquí una suma con un x más 1 y aquí abajo dividiendo, de hecho no puedo hacer cementerio, claro, porque tiene que estar factorizado. Este signo te está diciendo que hay dos términos. ¿Qué tienes que hacer? Distributiva, agrupar con este y volver a factorizar. O sea, a juro tiene que estar la expresión factorizada final, no puede haber ninguna suma de términos ahí atravesado. ¿Ok? ¿Ok, doctor?